Muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo vídeo de Persona 3 Reload, continúa una historia. Estamos en el 10 de octubre, a 24 días de una nueva luna, o sería la última luna. Vamos con los mensajitos, carne de verduras, tenemos el mensaje de Nozomi, tenemos el de Maiko, y tenemos los trabajo y ofertas. Vamos a ver a Maiko, hoy puedo jugar el primer santuario. Dice que no creo que se fortalezca el vínculo con Maiko, con Nozomi. Tampoco. ¿Qué hacemos? Vamos con Maiko. Sí. Vamos a ver. Espérate, Maiko, espérate. ¿Se van a decidir? Esto va a hacer algo. Quédate ahí ya, ¿no? Si ya sabes, me está siguiendo. No sé cómo quitarlo de encima, así que mejor lo dejamos, ¿vale? Haga lo que quiera. Pero declaraos ya, hombre. ¿No te parece fantástica? Espera que me quede mirándolo un poquito más. No sé decidir a esta gente. No, Michael. A la próxima podemos... Oye, ¿qué te apetecería hacer? Es casi noche, volvemos a la residencia. Andas vuelto, el lunes es festivo, así que tenemos los próximos 2 días libres. Me queda una sombra. Estoy motivadísimo. Hemos llegado muy lejos como para perder ahora. Hay que entrenar a tope. Vamos, que me sienta orgulloso. Los mensajes de Tanaka. No te preocupes, no se trata de un negocio, sin embargo tengo que encontrarte algo muy importante, así que ven rápido. Es un mensaje automático. Pero con Tanaka estamos muy avanzados, ¿no? ¿Qué nivel teníamos con Tanaka? Vínculo 7. Vale. Estos son 6. Ahí me sale el Kenji, tenemos un poco abandonado, desde hace tiempo. Tenemos 8, máximo. A 9. Maya no conseguimos avanzar con ella. Tenemos a la persona de ermita de Fortuna, Keisuke también, lo tenemos bastante avanzado. Yuko. No sé, 9, como se avance será el máximo. Torre, ¿este hombre? No sé si me queda alguno más. Bueno, vamos a hablar con Tanaka. Ah, se me ha ocurrido una lección de vida, aunque puede que no se aplique en tu caso. ¿Tendréis a irla de todas formas? 100% gratuita. Pues venga, ¿qué estamos esperando? El tiempo corre, escúchame con atención. Desde la que me ha dado una hoja de papel. Hace una carta de agradecimiento de la organización benéfica. Más allá de su egoísmo, se nota que me tiene aprecio. Siento que ahora lo entiendo perfectamente. Hemos llegado al nivel 10 con Tanaka, tú. ¿Qué lo diría? Increíble. Nanji, finalmente la unión verdadera. Diablo. El vínculo social de Diablo alcanza su nivel máximo. Ahora puedes fusionar Belcebú, señor del infierno. Porra alta la cabeza, ¿eh? Acerca de los exámenes, ya que siempre está el programa de la tienda, ahora que lo pienso, los autoridades que planteé la AZP ya se podrán regresar. Te voy a echar un turno. Vale, tenemos los dos, Maya. Vale. Y se fortalece con Maya, vamos con Maya. Ahí tenemos también al Manoru, pero Moru está a nivel 3 y Maya está en 6. Y Maya llevamos bastante más tiempo. Vamos con Maya. Ahora, arreglarte así para... vestirte así para estar jugando en el ordenador. Quiero ver si conoce a Maya al final en persona. Déjame en modo virtual. ¡Oye, Tatsuya! Ahí entré en los juegos en línea desengreñada y todo, como hoy. Pero cuando era pequeña decían que era tope mona. Se ve que he perdido mi oportunidad de ella, nadie cree que estoy buenona. A los hombres les gustan las mujeres más jóvenes. Sé sincero. No es cuestión de edad. A eso me refiero, tú me entiendes de verdad. Lo realmente importante es el amor verdadero. Pero creo que a mí también me van los jóvenes. Maya parece muy contenta. Por cierto, te lo digo, lo que digo tiene sentido. Eso espero porque enseño reacción. Venga, me calmo. ¿Te retarán delicadeza mis quejas? Una de mis compañeras me pone de los nervios. Estoy intentando evitarla. Antes enseñábamos la misma clase, siempre estábamos juntas. Aunque haya pasado tiempo, hay cosas que no se olvidan, ¿me entiendes? La cosa es que me dijo que quería consejo, pero luego empezó a chulear. Un estudiante le pidió salir y otro tío, que no sé, le gusta, le pidió matrimonio. ¡Buah! Estoy celosa. Eso es un coñazo, madre mía. Odio a las putas zorras como ella, los ponen ojitos a los tíos, ya están en sus pies. Incluso se mete relleno en el sujetador. ¿Y hace qué? Me temo que ahora sabes demasiado, Tatsuya. Pero es cierto, tiene tetas falsas. Jajaja, ahora en serio. Esto no salga de aquí, ¿vale? Parece que Maya se está divirtiendo. Os juro, vi a la profe que llegara tarde un día, ¿vale? Y se le cayó el relleno y parecía que tenía 4. Creo que son falsas. Mi Insta está repleto de profes como ella. Tatsuya, hablar contigo es mejor que recibir un mensaje. Dejarme internet ahora es una parte importante de mis días de descanso. Nivel 7, ¿no? Vale. Debes estar luchando contra demonios del infierno, ¿eh? Aunque después de lo que he dicho, seguro que voy a directa al infierno. Bueno, he alquilado unas pelis, así que hasta luego, Tatsuya. Gracias por la charla. Mejor me he sorprendido. ¿Pero por qué no le invita? ¿Por qué no se conocen en persona, tío? Podría estar bien. Buenas tardes, pasado mañana empiezan las parciales. ¿Cómo lo llevas? Hasta hace nada estaba guardando fuerzas para la batalla final. Sin embargo, Gumitsuru estudiar por los exámenes es crucial para nuestro futuro. Debe ir un poco tarde, pero entrar en el modo estudio ahora mismo. Aigis lo tiene más fácil. Vamos a estudiar con Aigis. Oído que los estudiantes participan en un evento social llamado Grupo de Estudio antes de los exámenes. Tal actividad nos permitiría aprender más sobre nosotros. ¿Es algo admisible? Estudiemos juntos. Recibido, permíteme recuperar mis libros de texto y otros materiales de estudio. Esto no es ningún espectáculo de devolverle la mirada. No te preocupes. Ven a estudiar con nosotros. ¿Qué listo eres? No has tomado muy en serio el estudio, de que estoy más cansada que de costumbre. Amada-san, non-REM睡眠状態に移行。ここで寝ると風邪をひくかもしれません。起こしますか? Vas a llevarla a su cuarto. ¿Has vestido también el lunes? ¿Qué festivo es el 12 de octubre en Japón? Hoy es el día del deporte y la salud, no hay clase. ¿El día de la hispanidad? Es el día del deporte y la salud en Japón. No sabía. Está Maya otra vez, o sea, como... Vale, Maiko se va a avanzar. Maya. No, en teoría no tengo mensaje. Vamos con Maiko, ¿verdad? Vamos a avanzar en estos capítulos, yo creo, pam. Pero esto sigue en el mismo sitio, no se decidirá. Vamos a hablar, siento que podemos estrechar lazos. Estar tiempo con Maiko. Hay que hablar con los padres. Yo no prometo nada. Oye. Además, el título, no entiendo. La mujer está muy alterada. Probablemente sea culpa tuya, déjala tranquila, deberíamos buscarla. Maiko. Tokio. Ahí está. ¡Maiko! ¡Ocasan! ¡Otosan! ¡Maiko! ¡Maiko! ¡Bushin! ¿Qué gawa? ¡Ah! ¡Yokatta! ¡Shinpai shita no yo! ¿Doste konna koto suru no? ¿Sonna ni mama o komarasetai no? ¡Chotto! よしなさい。マイコだって心配した。離婚するって言うからマイコずっと心配した。離婚そうか。ごめんなマイコ。本当にごめん。帰っ君には迷惑をかけてしまって。 No le ha dicho gracias. Hay que aparecer la idea de ver que sus padres se preocupan por ella. Y la sensación de que estamos estrechando lazos. Y yo voy a decir, oye, pero ¿qué demonios hace? Nivel 7. Ya, ¿eh? Maiko se ha ido a casa de sus padres. Así que decidió volver a la residencia. Hola de nuevo. Mañana empiezan los parciales, pero no podemos ignorar lo sucedido. Cuesta estudiar en estas circunstancias. Alguien, por muy cruel que suene, sería imprudente ignorar nuestras responsabilidades. Deberé pensar en la manera de centrarnos en los exámenes. Bueno, vamos a estudiar un poquito más, ¿no? Sería mañana empiezan los exámenes. Estamos muy flojos. Muy flojos. Mitsuno. Aún nos está costando concentrarnos en el estudio para los exámenes, por eso había pensado en organizar un grupo de estudio para todos. ¿Qué te parece? Buena idea. Primero lo mismo, pues decide despedir a todos que se van de inmediato. Espera a la mesa de ahí cuando estés listo. Vamos enseguida. A ver si subimos por fin a nivel 5. Mira. 上級生として手本になるよ。コロちゃんも勉強。コロマルさんは皆さんが勉学。コロマル勤勉だね。順平なんて大あくびしてた。いやー、マジそれな。俺っちと変わってくんねえかな。犬なら試験勉強しなくていいしさ。 Patita Junpei. Los perros no tienen que estudiar para los exámenes, eso sí que es vida, colega. ¡Wow! Dame la patita Junpei. ¡Mate! ¡Mate! 神社をずっと守り続けてたんだもんね。犬になりたいなら、まずはコロマルみたいな忍耐。犬になるのも大変そうですね。やっぱり真面目に勉強するしかないですよ。やめて、かわいそうな目で見ないで。ほら、雑談は終わりだ。 Es que todos me están reservando hace que tenga que ser más responsable. Tío, ¿ni así? Esto se ha bugueado. Sí, no puede ser. Esto se ha bugueado. Le damos 20.000 yenes de donación al santuario. ¡Jodan! 勉強会は以上で終了だそうです。おつ。Buen descanso. Empieza el sufrimiento 13 de octubre. Semana durilla. Los exámenes parciales del segundo trimestre empiezan hoy y duran 5 días. No vamos a hacer exámenes. No va a haber ni tareas fuera de clase ni nada. Así que empieza fuerte esto. Esta pregunta te suena. No me acuerdo de nada. La hormona de la dopamina está relacionada con la sensación de éxito, nombre o síntoma de superproducción. ¡Hostia! Excesivo, ¿no? ¿Cuál era? Ah, tiene una pregunta al día. ¿Qué mierda es esta? Esta pregunta me suena, pero no me sé. Está considerado por muchos como el primer numerólogo y cuyo nombre perdura en el teorema de matemáticas. Pitágoras. Bueno, 1-1. ¿Qué ocurre cuando la resistencia eléctrica llega a 0? Estará la palabra que usaba para confesar mi amor. Superconductividad, ¿no? Cuando la resistencia llega a 0. ¿Es 1? Importante el tercer trimestre, no el segundo. ¿Qué significa la expresión spill the beans? Uy. Explicar mejor. Revelar un secreto, esbozar una sonrisa, hacer ruido. Yo creo que revelar un secreto, ¿no? Bien, 3-1. Pero un examen de sábado tiene que ser mortal, ¿eh? ¿Qué tipo de exámenes? No tenía amiga. Aún así creo que me ha salido bastante bien. Ah, ¿no lo hago? Vale, 3-1. 75, 7,5. Oye, no tengo más exámenes. Ahora tenemos a Maiko, tenemos a Yuko con corazoncitos. Nozomi. Nozomi. Uy, un mensaje por abajo. Aquí dice. Vamos a jugar. Yuko. Un trabajo espléndido, entrenador. Vamos a celebrar una pequeña fiesta para conmemorar la ocasión, ya que sea pronto. He pensado en un sitio. Así que a ver si cuando tengas tiempo. ¡Buah! De cabeza con Yuko. Lo siento, Maiko. Prioridades. ¿Dónde vamos? ¿Y si, no? ¿Y si vamos a mi casa? Tranquilo, he recogido de antemano. ¿Y si sonroja? ¿Bob? Siento que la fiesta haya acabado siendo en mi casa. ¿Cosas para los niños? No pasa nada. La habitación tan bonita. Uy. Uy, ya quiere tener niños. ¿Eh? 私もだよ。純真で一生懸命で応援したくなっちゃう。っていうか、基本的におせっかいというか、人の世話を焼くのが好きって分かった。じゃあ次の質問ね。あなたが結婚して子供が生まれるとするじゃない？男の子と女の子、どっちがいい？Da igual。男の人ってそういうもんなの？ああ、元気ならどっちでもってことなら私も同じ。けどどっちにしても私に似たらダメだね。あなたに似てるなら可愛いよね、絶対。おい。運動神経も良さそうだけど、スポーツに興味持ってくれるかな。Estoy dando la caña a tope, tío. Luego parece absorto en sus pensamientos. La relación con ella se ha fortalecido. Es que te ha tirado la caña del todo, tío, y no respondes. 8. そういえば、あなたってお父さんに？私さ、お父さんに激似ってみんなから言われるんだよね。別に嫌じゃないけど、なんか複雑っていうか。言うほど似てないよね。私こんなに眉毛ゲジってないし。He hablado un rato con Yuko y después he vuelto a la escena. Sin sangre el tío este. Por fin acaban los 5 días infernales. ¿Te apetece que vayamos a la Tartaro esta noche? Me lo pensaré. Vale, así nos despejamos de los exámenes. La verdad es que no me apetece Tartaro para nada, tío. Quiero ir para la ciudad, a ver si... A ver si vemos al hombre este. Me preocupa el viejable, el del local. No lo vemos desde hace muchísimo. Me están dejando al margen el caso de ustedes de que buscar, no hubo tres testigos, nadie oyó ni siquiera un grito, es como si no hubiera pasado nada. O como poco nadie va a admitir que sabe algo. La resta libertad diciendo que es un trágico caso de delincuencia juvenil. Pero yo creo que va más allá. Podría contar un par de cosas, pero... Pobre dinero. ¿Tienes algo para mí? Está el blog verde. ¡Hombre! Serás. Vamos a pasar tiempo con Tatsu. En este vídeo hace falta una sonrisa, ¿por qué no haces como yo y sonríes enseñando esas perlas que tienes? Pensaba que había palmado ya. Domingo 18, Maya. Si se puede, Maya. A ver, ¿alguien quiere quedar? ¿Es Yuko? Sí, si no, nadie. Tengo mensajes. Ojo, Fuka Kazushi está al maxi, está al 9, Keisuke está al 8 y Kenji al 8 también. Vamos a ver. Ojo Miyamoto. Un punto. Como hoy no hay clase, avísame si quieres ir a algún lado, no tengo nada que hacer, ¿eh? Vamos a ir con Kenji porque es el primer amigo de alguna manera del instituto y me interesa avanzarlo al 9. ¿9 o el 10? Creo que Kenji se habla ya con el tema ese de la... sigue sin saber nada de Miri, creo que pasa de mí, es verdad que se había ido. ¿Sabes que ustedes se habla mucho de la apatía? A lo mejor me he contagiado o algo. Yo no le daría vueltas. Tienes razón, tronco, tengo que superarlo. Estás pensando en mi futuro con ella, gracias. Pero mi chica está mejor, si no me lo necesitas. No sé lo que pasará, serás el primero en enterarte. Supongo que empezaré por ahorrar si sabes el sitio donde conseguir un buen trabajo. Por aquí cerca, dímelo. Nos ha mejorado al final la relación. No hemos aprovechado la oportunidad. Ha sido un fail, ¿eh? En toda regla. Hola de nuevo. Ha sido una cagada, ¿eh? Voy al karaoke. Tal cual. Yo vi una cosa que necesitaba para decirle a Claro. Volver de clase con Yukari necesitaba coraje más. Ya lo tenemos. Elizabeth. Vale. Un limpiador de gafas. Uno de los. Limpiador de gafas. A Keisuke. Aka persona, ao persona, ki persona, aka persona, ao persona, ki persona. ¿Eh? ¿Qué le ha pasado? ¿Qué le ha pasado? ¿Por qué ha dicho eso? Derrota 600 sombras, tío. Ah, ok. Está a tope. Hostia. Qué paré. Para que esa suerte de arco de la magia de la persona del equipo aumentará. ...19 de octubre... Me he pasado volando, con los exámenes. ¿No han publicado las notas de los exámenes? Uy, uy, uy. Ha sacado una nota bastante alta. Me da la impresión que mis compañeros me observan. No hubiéramos cagado en la primera. Pero esa no, tienes que subir intelecto. Si ya se acaba la hora de la comida, tengo que volver a clase. Y vamos a redondear el resultado de X igual a 1. No lo es, ya veo, esto se convierte en 11, así que, vale, como deberes resolver esto. Que sea divertido, los números son interesantísimos, hasta es un problema difícil como este, un número resuelto, se vuelve un concepto muy simple. Toda la realidad está hecha de números, la civilización debe ser su existencia en las matemáticas. ¿Eres un fan de las mates? Te voy a hacer una pregunta. Hemos usado muchos el número 0, sin embargo, ¿sabes de dónde procede originalmente? Yo diré que es de Egipto. Pena, la respuesta es la India. Supongo que las matemáticas no te van mucho, ¿no? ¿No es fascinante cómo alguien se levantó y concedió el concepto de vacío en un día? Así como el nacimiento del cero, toda la matemática dio un enorme salto de delante. ¡Qué belleza y maravilla! Las matemáticas son magníficas. Yotoshi. No creo que se fortalezca el mundo. Ya tenemos el nombre, ¿verdad? Sí, sí, la Tartaro te quiere acompañarte. Prometo que lo haré todo lo que esté en mi mano. Yo también lucharé por él. Tenemos trabajo, podemos ir con Koromaru. No hay problema, además que no podría ayudarme en mi intelecto. Vamos. El programa de animales de siempre, hoy es el último día de especial sobre lobos. Parece que Romano simpatiza con el líder de los lobos, que protege la manada. Están mirando con una determinación feroz. Nos confiamos en ti. La Romano se concentra aún más en el líder de la manada. Con la que tenía antes, parece que la mirada de Koromaru lo ha cambiado. Es como si hubiera adquirido un sentido de orgullo del líder de los lobos. Guay. ¿Has decidido? Koromaru parece permanecer alerta. Como viven los animales en estado salvaje, me está ayudando a mejorar mi intelecto. Venga, vamos a ver ese último puntito. Después de ver la serie, debería volver a la meditación. Bien, empecemos la clase. 毎日って同じ憂鬱がただ始まって終わるだけって思ってた。でもね風花、あんただから真顔で言うけどさ、人生には夏希ちゃんこの景色も見納めか。じゃあ私家の用事で来週は学校来ないから。そんな見送りとかやめてよ。たくもだって言っとくけど私結構元気よ。今はやれることやってみようって思ってる。あんたにそう言われるとやんなきゃってなるじゃん。じゃあ最後に私もあんたに言っとく。今の居場所だけにすがってっとそこだけになるよ。だからあんたもやりたいこと探しな。私のやりたいこと、私の、私だから嫌われるのが怖くて私あんたらしいよ。でも私風花のこと好きよ。夏希ちゃん、じゃあ行くから。でもつながってる。今までありがとね。離れてても勝ったよ。私この力に目覚めたのは周りの目ばっかり気にしてるから。だからでも私にみんなが仲良くしてるだけで私は離れててもつながる力。私のペルソナはavanza la persona de Fuka. La resolución del corazón de Fuka ha despertado una nueva persona. La persona de Fuka, Lucía, ha dado lugar a Juno. Líder, 私決めたの。このそれが私の。そうだね。ごめん、言葉にすると当たり前な。Tengo una decisión, quiero explicarlo todo de principio. ¿Podemos quedar? ¡Guau! Se acaba la historia de Tomo Chica. Me quedaría una. Creo que me quedaría una, ¿no? No he visto el número. Cuando hablas está el número abajo, no lo he visto. Vamos a... エミリと九州へ行くことにした。ラーメン。おい、otro que se va。エミリだ。エミリと誰だ？あほ。ボルコはどう？本気にするなんて思わなかった？子供だからきっと勘違いをしてたのね。Yo me ocupo. Si intentan siempre que le duele, tengo la sensación de que nuestra elección se está fortaleciendo. Muy bien, ¿no? De la última producción. Entonces la tía ha pasado de él y él se ha inventado toda esa historia. Raro, ¿no? Ranete. Raro. Yukari. Ya está el pillado en la última temporada de la serie que estábamos viendo. La tensión constante, me da pena que se acabe, pero estoy deseando ver cómo concluye todo. Va a aumentar el encanto. No nos interesa, pero el tiempo con Yukari. Interesante. Estoy con alguien. Se siente inspirada en la protagonista de la serie, habéis visto en el DVD. Conversación. Me encanta tenerlos al máximo, así que nada. Buenos días, soy Elizabeth. Vamos a la Tartaro, dos personas. Aquí que conoces. Ese será el Kenji. ¿El Kenji? Hace que alguien reconozca que está atrapado en la Tartaro. Si no salvo a esa persona, las consecuencias podrían ser irreversibles. Buenos días, ya estamos a mediados de octubre, así que faltan 2 semanas para la batalla final. A mediados de octubre, estamos acabando de octubre, chica. Ha ocurrido muchas cosas, ya hemos estado volando, pero me he dado cuenta de algo. Me alegro un montón de que todos me acogierais en el grupo. Gracias. Me alegro de haberte conocido. Oye, pensaba que fueras a decir algo así. Significó mucho para mí. Gracias, esforcémonos al máximo en la batalla final. Vale. No está, ¿eh? No está Kenji, ¿eh? No está Kenji. Es un dato importante. Tenemos a Yuko. Hostia, Yuko. Bueno, pero sí, a Yuko y luego... Y Kenji lo tenemos al 8. Kenji no Keisuke. Ya sé. No hay ninguno que avance, ¿eh? Quedamos con Yuko. Bueno, lo vamos a dejar aquí a 13 días de la próxima luna, el 21 de octubre. Tenemos que entrar a Tartaro, tenemos que encontrar a un contacto importante. Yo creo que va a ser Kenji Tomo Chica. Estamos al 9 y bueno, pues tiene que darle punto final a esa historia. Aquí está. Vale. Tenemos a este con 8. Uf, tenemos... Vale, tenemos... 1, 2. Está muy apretadito todo, ¿eh? La cuestión de Bebe y Nozomi está todo bastante apretadito. Pero bueno, es interesante. Estamos llegando, eso quiere decir que estamos llegando más o menos al final del juego. Así que veremos. Espero os haya gustado este vídeo. Sabéis darle like y suscribiros al canal para más. Nos vemos en el próximo. Hasta pronto.